Bueno, era algo que tenía que pasar tarde o temprano. Ya hemos hablado del caso de la boticaria en el manga y la polémica que envolvió a su ilustradora Neko Kurage. En el último video quedaba pendiente saber si el gobierno japonés dejaba en paz a la ilustradora o si se le aplicaba la prisión tras evadir impuestos durante buen tiempo. Pues ya sabemos la respuesta final, y es que hace unos días el Tribunal de Distrito de Fukuoka dictaminó para Neko Kurage 10 meses de prisión con una suspensión de la ejecución de 3 años y una linda multa de 11 millones de yenes. Esto lo ocasionó la previamente citada evasión de impuestos que Neko Kurage efectuó durante años y que recién ahora salió a la luz. Cabe resaltar que la suspensión de 3 años hace referencia a que si Neko Kurage de casualidad no rompe más reglas durante ese plazo, pues el pedido de prisión se anulará, aunque eso no le excluye del pago de la multa. A la fecha de subida del video, queda pendiente saber si el manga de Neko Kurage quedará en hiatus o si cambiarán de ilustradora. Ya que recordemos, Neko Kurage no es la mangaka. Dado a que el anime se inspira en las novelas ligeras, es poco probable que la segunda temporada de Mau Mau se vea afectada. Lo mismo aplica para la internacionalización de este manga en otros países. Roguemos porque este tema acabe aquí.